Hey tú, ¿estás sola en casa? Sí. ¿Estás aburrido? Sí. ¿Quieres jugar un juego que esté en la Play Store, que no sea muy pesado y lo mejor que sea gratis, aunque seas muy malo en los juegos? Bueno, estás de suerte porque el día de hoy te he traído algunos juegos que a mí parecen son muy buenos y son muy divertidos. Así que el día de hoy te traje top 3 juegos chéveres que son para ti. Número 1, Geometry Dash. Geometry Dash es un videojuego creado por allá de los lejanos tiempos del 2013 por un sujeto llamado Robert Topala, conocido también como Rob Top. Este es un juego para solamente un solo jugador que consiste solamente en hacer saltar al robotcito. Ah, pero también consiste y requiere de toda tu coordinación y concentración y habilidades para cliquear la pantalla en los momentos correctos. Considerado uno de los juegos más difíciles y entretenidos para celulares que no requieren mucha memoria RAM y que no se queda con los niveles del juego, sino que también puedes crear o jugar niveles de otras personas, que algunos son una verdadera pesadilla de pasear, y que al final de cada nivel vas a escuchar el sonido más satisfactorio de todo el juego, que es este. Número 2, Clash Royale. Clash Royale es un juego multijugador de cartas y estrategias que tampoco requiere mucha memoria RAM y consiste en derribar las torres de tu oponente con una variedad extensa de cartas que se agrupan según su calidad, las cuales son las comunes, especiales, épicas, legendarias y las recién añadidas como los campeones. Para este juego necesitarás armar un buen mazo y ser más astuto que tu oponente para así llevarte la victoria. Y además este juego nos dejó con varias joyitas de memes como esta. Tengo todo lo que quiere la guacha, fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se alborotan. Número 3, Free Fire. Free Fire, un juego amado por muchos, odiado por pocos. El juego consiste en que tienes que estar en una isla con otros 50 jugadores tratando de matarte. La única regla es sobrevivir el mayor tiempo posible y llevarte a casa el buya. El juego tiene varios modos de juego que puedes jugar solo o con amigos. Puedes ponerle skin a tus armas con ciertos atributos para tener un poco de ventaja al momento de jugar. El juego te mantendrá pegado a tu celular varias horas. Tú intentarás llevarte a casa la victoria. El juego es muy recomendado para todos y te generará un gran entretenimiento. Así que, ¿qué esperas para jugarlo? Y bien, acá acaba el video. Comenta aquí abajo cuál de estos juegos te gusta más. O si no, comenta cuál es tu juego favorito para que le hagamos video. No te olvides de suscribirte, activar la campanita y darle like al video. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.